¿Qué onda, gamers? ¿Cómo están? Continuemos con la parte número 9 de Zelda: A Link Between Worlds. Y pues bueno, como ya saben, estamos en Lorule. Y pues tenemos que ir explorar un poco lo que es este mapa, porque realmente es muy diferente a lo que es Hyrule. Entonces, como ya saben, los cuadros de los sabios están dispersos por todo el reino de Lorule. Entonces el problema es que los tenemos que encontrar, y tenemos que encontrar todas y cada una de las ubicaciones en donde están. Y como ya nos explicó la princesa Hilda, pues este Lorule es muy diferente a Hyrule. Y pues bueno, hay algunas partes que no podemos llegar a pie desde Lorule, entonces tenemos que ir de Hyrule y encontrar los portales para ir hacia Lorule. Entonces aquí, por ejemplo, este es uno de los portales y nos vamos hacia Hyrule. Puede ser a una parte donde no teníamos acceso. De hecho, así funciona. Los portales están en algunas partes donde no hay acceso normalmente y así los vamos encontrando. Pero bueno, ¿Pero cómo has entrado aquí? La puerta estaba cerrada con llave. Bueno, no importa. De hecho, me alegro de que vengas a visitarme. Estaba admirando mi nuevo vestido. ¿Qué te parece? Muy glamuroso. ¿Verdad? Claro que sí. Gracias por cumplido. Eres un muchacho muy agradable. ¿Cómo agradecértelo? Aquí tienes. ¿Y que no, nos va a dar algo muy especial? Nos dio un pinche besote, pero es una piece of heart. Es una pieza de corazón. Y pues bueno, bien, bien. A partir de ahora dejaré la puerta abierta para que puedas venir a verme. Muy bien, entonces vamos a poder ir a Lorule desde ese... desde esa entrada siempre. Y se preguntarán, Razorback, ¿por qué estás hablando más de lo normal? Pues bueno, como saben, YouTube y más Nintendo se han puesto más estrictos con el contenido de terceros. Entonces, ese es un buen consejo. Bien, en sus gameplays nunca, nunca, nunca dejen de hablar para que no les marquen algún strike o algo, pues... cuando ya está su voz, hay gran diferencia, ¿no? Bienvenido, señor Edward, tengo la noticia para ti. A partir de bla, 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 aplausos. Bueno, aquí Rabio nos explica un poco de que pues él nos va a vender sus objetos. Nos puede rentar y vender, entonces ese es un gran beneficio. Pero bueno, dejando de lado, como les comentaba, un secreto es poner un marco como el que está aquí. Este yo lo pongo debido a que pues estoy grabando con mi celular. De hecho, me ha impresionado y mejorado en cuanto al pulso. Ya casi no me muevo al grabar, eso me encanta. Entonces, pues bueno, pongan un marco para que distinga y nunca dejen de hablar en sus gameplays. La mayoría de lo que son los contenidos de terceros o los strikes que ha marcado lo que es Nintendo o bien YouTube en cualquier juego es por las cinemáticas que están registradas y por las melodías de los juegos. Consejos, bajen lo que es la cinemática y nunca dejen de hablar. Cuando haya una cinemática, coméntenla, digan sus expresiones, no lo sé, hagan lo que puedan. Se sonará muy castroso que nunca dejes de hablar. Bueno, la verdad no, porque lo que hace el juego es el comentario, ¿no? Vamos a ir, aquí le estamos explicando a Zarzala lo que pasó. Y pues bueno, nos platica que hubo un terremoto y todo el pedo, ¿no? Entonces sí les comentaba, luego voy a hacer un video dando los consejos para que no tengan este tipo de problemas. Que me han funcionado a mí realmente, pocos videos me han marcado contenido de terceros. Y les voy a dar les voy a decir, a mí me han marcado contenido de terceros donde dejo la melodía sin hablar. Entonces ese es el consejo, las melodías y las escenas es donde más te jode. Entonces ya veremos cómo nos arreglamos nosotros los youtubers para poder subirles contenido sin arriesgarnos. Ok, ya alquilamos el gancho. Ahí dice gancho alquilado. Y pues bueno, vamos a ir explorando un poco lo que es Lorule. El primer templo que vamos a pasar va a ser este del agua, donde ocupamos el gancho. Por eso lo compré. Bueno, de hecho no lo compré, lo alquilé, pero bueno. De momento no podemos entrar, tenemos que ir por una bomba gigante para poder romper lo que es esa gran piedra. Pero vamos a levantar lo que es la veleta, para que con esta veleta podamos llegar más rápido aquí, ¿no? Es lo más importante, tener veletas y no ir tanto tiempo, y llamar a la escoba de la bruja y llegamos y pram, 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 todo muy tranquilo. Entonces, pues bueno, tenemos que ir a buscar esa bomba gigante. En este episodio no voy a pasar ningún templo, creo que lo voy a hacer corto, como unos 9-10 minutos, porque la verdad hoy tengo unas cosillas que hacer y va a haber live y todo eso, como siempre, ya saben, hay live diario. Pero pues bueno, para no dejarlo sin Zelda, vamos a conocer un poco Lorule y vamos a conseguir esa gran bomba para poder entrar al templo del agua. Y en el capítulo que viene ya lo pasamos completamente. ¿Qué les parece? Pues bueno, saben que si les está gustando el video, dejen su like, comenten, compartan en Twitter, en Facebook. Ya saben que eso nos ayuda bastante a crecer. Ya casi somos 10.000 suscriptores. Ya casi somos 9.128. En lo que estoy grabando, somos 9.128 suscriptores. Entonces casi. Mi meta al iniciar el canal, pues bueno, como tal no tiene una meta, la verdad. No sabía que el canal iba a llegar tan grande. Pero pues bueno, a mediados de lo que fue el año, más o menos para septiembre, dije, va a ser mi meta tratar de llegar a los 10.000 suscriptores
antes de diciembre. Como ya saben, mi canal lo hice el 5 de febrero. Entonces, a ver cuántos suscriptores somos para cuando cumple un año en YouTube. Qué genial, ¿no? Pues bueno, ya estamos en Lorule. Estamos en Lorule. Y pues, ¿qué tenemos que hacer? Estoy buscando la veleta porque no la encuentro. Según yo estaba en el medio, ubicada igual que en Hyrule, pero creo que no. La verdad no me acuerdo muy bien. Soy muy malo con la memoria. Miren, aquí los gallos, las gallinas son cuervos. Eso es del diablo. Los Nintendos son del diablo. Por eso hagan caso del pastor, no jueguen a los Nintendos. No, no es cierto. Oh, mira, es una tienda de escudos. Voy a comprar mi escudo. Como ya saben, desde que empecé la serie no tengo escudo. Extrañamente no lo compré. Vamos a comprar este barato. Un escudo, 50 rupias. ¿Lo compras? Claro que sí, negro. Ahí está, obtuvimos nuestro escudo, que realmente nos sirve de poco, y más en la manera que estoy grabando, porque es bastante incómodo presionar L y R estando en esta posición. Casi se me va a romper la columna, joder. Pero bueno, ya está la veleta. Se ha ido de una veleta al mapa. Me he confundido. Se ha ido de una veleta al mapa. Vamos a guardar por si las moscas. Como ya saben, como dijo Serhala, es de sabios guardar las partidas. Así es, a menos de que estés grabando, porque puede que no se grabe bien y te jodas. Y aquí está la bomba. Ahí está la bomba. Esa bomba la vamos a comprar, señores, por lo que son 200 rupias. 200 hermosas rupias. Y tenemos acceso a ella. Van a ver. ¿Alguien ha venido a visitar? Querrá bombas, qué curiosidad. Este es como que un rapero. Me acuerda Killer B de Naruto. Vamos a ver qué nos dice. Nos va a rapear. Me las quitan de las manos. Las bombas se han agotado. Tengo una flor bomba grande y allá afuera crece y crece por las mañanas y las tardes. ¿Quieres mi flor bomba grande? Si tienes suficiente capital, adelante, te seguirá hasta que te hartes. Solo una vez tendrás que pagar y para siempre la podrás usar. Tiene un lado positivo y tiene un lado negativo, así la flor bomba grande. ¿Quieres información? Claro que te la doy. Dímelo, lo, dice. La gran flor que cuido en el jardín es una bomba que no puede ser jazmín, bla, bla, bla. Oprime A y te seguirá. Gracias a ella las rocas volarán. Si algo te ataca sin pensar, conoce un roce y bla, bla, bla. Mira, mira esa flor, disfruta y disfruta su calor. Dices estar interesado, pues págame de contado. Ok, vamos a pagarle al rapero fracasado. Mira, mira esa flor, dices estar interesado. Ok, ok, vamos a comprar. Por favor, véndeme la bomba gigante. No te alteres, chico. Listo, si explota, vuelve a crecer. Es el último grito. Flor bomba, flores bomba, flores bomba. Va a ser el hit del momento. El hit del rapero de la Link to the Past. Flores bomba. Ok, ahora la agarramos. Y tenemos que tronar esta gran piedra. Fuck, 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 fuck. Oh, qué raro, no tronó. Debió de haber tronado. Ahí está. Listo. Ahí está, ya tronó. Y pues bueno, con esta bomba vamos a ir hacia donde estaba el templo o la mazmorra del agua para poder entrar. Bueno, de hecho ya podíamos entrar, pero bueno, cuando estemos en el templo van a ver por qué necesitas tronar esa gran piedra que obstruye. Fuck. Vamos primero con esto. Puta, güey, me encerré. Fuck. Me quedé con un corazón, me quedé pato. Estoy a punto de cagar, estoy a punto de morir. ¿Cuántas rupias quieres? Echar la fuente, 50, vamos a ver qué pasa. Te agradezco tu humilde ¿Qué? Se supone que tenía que salir algo, ¿no? Me piro. Tan tan tararán tan. Tan tan para pam pam. Pam pam parara pam pa pa. Pa 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 para pa. Eso es un consejo también. Cuando no tengan nada que decir, tararé la canción, sílvenla. No sé, algo se les ocurrió. No tiene que quedarse callado, aunque se les irrite la voz. Y bueno, vamos a llevar la flor bomba a su cometido. Cabe mencionar que si la tocamos, por X o Y razón, va a explotar. Así que mucho cuidado, por favor. Fuck, cargo. Ay, no me jodas, toqué la bomba. Sin querer la toqué con el giro. Pues bueno, vamos por nuevo. Vamos de nuevo por ella. Ya no vuelve a pasar. Recuerden, dejen su like, comenten. Eso ayuda bastante. Y únanse a la comunidad Virola que está en la descripción. Síganme en mi Twitter, en mi Facebook, que están ahí en la descripción igualmente. Para que pues estén atentos cuando hagamos live, cuando subamos video, ¿no? Gracias por apoyar este canal. Poco a poco vamos creciendo. Gracias a ustedes, brothers.
pa, pa, ya vamos a llegar. Oh, 20 rupias, vengan para acá, nena. Estamos un poco gastados porque rentamos el gancho y porque compramos el escudo, donamos rupias y ya saben, ¿no? La crisis, encima va a ser diciembre, fiestas. ¡Ah! Por cierto, puede que para en un mes o dos ya tenga el Wii U, señores. Puede, ojalá, ojalá. Y también después de unos 2 meses tenga la conexión buena para poder hacer live stream en HD. Primero quiero darle prioridad a tener Wii U y tener capturadora luego de ahí HD y de lleno al canal, señores. Todo se viene mejor. La verdad estoy súper motivado por el apoyo que nos han dado. Por ese apoyo de tantos likes, tantos suscriptores. Súper, súper motivado. Y pues, fuck, muchas gracias. Ahora nos colgamos. Ya han visto, quitaron la piedra, dicen Rizer, pero podrás llegar con el gancho sin necesidad de tener la piedra. Tranquilo, amigo. Y pues bueno, creo que hasta aquí nos vamos a quedar por el hecho de que si paso todo el templo van a ser otros 15 minutos, se va a alargar 25 y son demasiados. Y así no les gustan los videos. Entonces, cortitos. Espero les haya gustado esta parte número 9 de A Link Between Worlds. Ya saben, yo soy Rizerbeck. Denle me gusta, compartan, síganme en Twitter, síganme en Facebook. Y pues, hasta luego, amigas y amigos. Bye.